hombre. No podemos estar condicionados a una sola persona o a un grupo minoritario. No voy a permitir que la Fuerza Armada levante las armas en contra del pueblo. Eso no me lo enseñaron. Eso no lo aprendí. Mi trabajo siempre ha sido combatir la delincuencia, el secuestro, la extorsión, el narcotráfico. El enemigo no es el pueblo. No necesito hacer un llamado a la Fuerza Armada, porque ellos están claros. Ellos también tienen familia, ellos tienen sentir, hijos, madres, padres. No tengo por qué hacerle un llamado a que salgan. No, ellos saben. Y el gobierno y el alto mando tienen miedo, porque saben que hay sonido de sable en los cuarteles, en cada comando, en cada compañía, en cada pelotón, en cada escuadra. Todos los días veo los guardias nacionales indignados mientras que están combatiendo, luchando. El enemigo, el pueblo, ese no es el enemigo. Mientras están dando coñazo en la calle, aguantando hambre, sueño, están recibiendo mensajes en sus celulares de su esposa, de sus casas, de sus madres. No tenemos leche, se acabó la comida, el sueldo no alcanzó. Cada día tenemos más miembros de la Fuerza Armada pidiendo la baja. Yo no pienso pedir la baja, ni me pienso ir de Venezuela. Pienso seguir aquí, en la lucha con el pueblo. Eso.